realidad que nosotros queremos realizar, porque antes de venir a proceder al decomiso de la actividad, hemos hecho notificaciones de advertencia, ¿no? Para que de manera voluntaria el propietario pueda levantarse. Él ha hecho caso omiso. Hace unos 5 o 10 días más o menos yo pasé personalmente a hablar con el propietario. Él dijo, levántenlo, ¿no? Levántenlo. Entonces nosotros nos obligan a tratar de reaccionar de esta manera, porque esta plaza 27 de mayo ha sido refaccionada con los pocos recursos económicos que tenemos en el municipio. Ha sido refaccionado, ¿no? Ha sido cambiado las luminarias también, y hemos visto que hay pedazos de cerámica en el suelo. Entonces esta actividad realiza un deterioro a la plaza, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de socializar a las personas que debemos cuidar el ornamento público, ¿no? No debemos hacer daño. A manera personal, criterio personal, este juego trae vida a diferentes barrios, pero debemos ser rotativos, no quedarse en una sola plaza, ¿no? Deberíamos verlo en diferentes plazas para que también las personas, los barrios de esa plaza se acerquen a la plaza y vengan de a poco llegando a su plaza de su barrio, ¿no? Y intendente, hay otros lugares también donde hay, ¿no? Por ejemplo, el Parque Piñata, ¿lo mismo van a hacer? Sí, vamos a estar en el Parque Piñata, porque también tenemos que hay una denuncia de que no tiene autorización de espacio público, ya viene trabajando como alrededor de 2 años. Bueno, se tiene denuncia por los vecinos, ¿no? Pero nunca han llegado a ser concretadas, no se tiene conocimiento de que las mismas tengan hayan sido puestas al conocimiento de las autoridades competentes, que serían la FELCC o otras entidades, pero de todas formas la policía boliviana está para coadyuvar, no está para colaborar. También se hace conocer a la población de que este tipo de actividades tienen que ser autorizadas, y el ente que autoriza esta situación es la alcaldía municipal. Si está cobrando o teniendo una remuneración económica, bueno, tiene que pagar sus impuestos correspondientes.